Ay, Dios mío. Joder, este tío va full legendarios. Vale, perdonad chicos, porque llevo varios reinicios de la misión. Así doy un poco con la tecla, tío, porque al final. O sea, al principio me ataca un barco enemigo súper mega tocho. Entonces hay que estar como súper preparado al principio, ¿sabéis? Entonces a ver si lo consigo matar. Y luego me empiezan a venir oleadas de enemigos que flipas por abajo. Entonces. A ver cómo lo consigo enfrentar, tío. Pero no estoy siendo capaz. No estoy siendo capaz, pero para nada, vamos. Entonces, bueno. Vamos a ver qué tal. A ver si ahora cambiando un par de cosillas en la estrategia. En plan, quiero probar a sacar antes. ¿Cómo te digo? Torres. A ver si es posible. Y no priorizar tanto la muralla. Pero bueno. Veremos. Veremos porque desde luego se me está atascando bastante esta misión. Entonces la idea es petar esto de torres antes de que venga el barco, porque el barco siempre viene. Al menos en mi experiencia hasta el momento. Ya os digo, mucha madera necesaria en esta misión, obviamente comida también. Y he puesto este aldeano para que vaya picando de momento. Perdón. Tranquilamente. Ahora vemos estas mejoras. Toda la de madera y la de piedra. Y estos. Vale. Bueno, voy a necesitar un tío haciéndome algo de casas. Una más. Y nada, eso, a sacar comida full, o sea, madera full. Este tío como que se viene aquí a explorar rápido. Aquí hay como una pequeña base enemiga. Que no sé si la petas pronto, igual no te vienen ahí enemigos. Tendría sentido. Vale, entonces hay que pillar un pequeño grupo de tres tíos o dos. Tres mejor. No, pues que claro, me quedo sin peña pillando. Vale, supongo que es menos importante la comida aquí. Y ya que me vengan aquí a plantar torres. Voy a mandar uno más a madera. Y el siguiente a piedra. Esto es a por piedra ya. Vale, de momento una torre. O sea, viene por aquí el barco, ¿vale? Vi un barco como de 3000 de vida. Que bueno. Te haces un poco de caca encima, la verdad. Pero bueno, si consigamos estar. Es que no sé, no tarda mucho en venir. Aquí obviamente hay que plantar otro centro urbano pronto también. A ver. Esto cuando lo subíamos de nivel al 3. Le da 3, vale. Y hacer otro centro urbano de momento, yo creo que se antoja complicado. Vale. No sé si saca algo de tropas, tío. Supongo que mala idea no es. Vale. Vamos a plantar una más. Es que igual se la revienta, ¿sabes? Pero bueno, yo qué sé. Quiero probar con esta estrategia ahora.
Sí, con cuatro torres o así. Ahora no viene para dejarme mal. Vale, voy a ahorrar ahora para subir de... O sea, para hacer el centro urbano. Sí, porque no sé cuánta piedra quedará aquí ya. No mucho. Vamos a hacer el centro urbano. Igual lo planto aquí también para que aguante. Yo ahora es que pondría un muro, pero no sé cómo ponerlo, la verdad. Para aprovechar un poco todo esto. Vale, lo que vamos a ir haciendo va a ser esto y esto. Ya haremos más cuarteles, ¿vale? Ahora haremos más cuarteles. Es no dejar de cagar aldeanos, obviamente, en todo momento. Vale, de piedra estamos sacando ya bastante, o sea que estamos bien de hacer estas cosillas. Ahí viene, mirad, aquí viene. Y me folla las torres. Tienes que hacer daño en área, pero bueno, están aguantando. A ver, me está pegando solo esta. La puta es eso, que estas tres no están pegando. No sé si va a pegar el centro urbano también, pero sería la hostia. Vale, estos son los que están picando piedra. Vale, mira, pues una sola torre se lo ha hecho prácticamente. Vale, eso es muy bueno saberlo. Vale, entonces yo lo que haría ahora es poner esto aquí y vamos a intentar hacer como un muro defensivo. Ahora a la que vengan los enemigos. Vale. Y eso saqué a picar. Vale. Y lo que quiero hacer es plantar ahora cuarteles. Cuarteles y torres. Vale, pues ahora me faltan torres, pero a monto... Joder, ya me viene el primer ataque. Es que de verdad no puedo con este puto juego, tío. A ver si reparando esto aguantan un poco, tío. Pero bueno, que empiezan a atacar sin parar, ¿eh? O sea, esto... Esto no es nuevo. Así que un avance de edad 3, nada. Bueno, aquí parece que se vuelven un poco locos, tío, yo qué sé. Vale, a ver, ¿qué podemos hacer con vosotros?
Que avanzar edad 3, ¿eh? Manito madero. Ah, yo mi idea es aguantar, tío. Con aguantar ya estaré haciendo más que en otras partidas. Que los intentos anteriores, quiero decir. Vale, comida me va a estar faltando. Ya no hay espacio de población. Pero eso tiene solución. Perdona si no hablo mucho, tío, pero es que esta misión ya llevo un montón de intentos y me molaría un montón hacerla. Ahí viene otro ataque. Cuanto antes avancemos de edad. Vale. Eso, ir plantando más torres. Podemos ir gastando toda la piedra que tenga en mi zona en torres. En defender esto un poco. Y obviamente el mejorar las murallas y todo lo que haga falta. Vale, voy a chetar a los honderos estos, las torres y las murallas. Falta un poco de piedra. Vale, esto es a la siguiente mina de piedra. Vale, estos que se van aquí a reparar, que no me fío un pelo. Esos que están pillando oro, creo. No lo sé. Bueno, pueden pillar aquí piedra. Vale. A ver, las torres ya no tienen. Bueno, las torres. Bueno, podríamos mejorarlo una vez más, ¿no? En la siguiente era. Vale, a ver. Me está faltando comida. Al momento estoy aguantando, tío. Si avanzásemos de edad. O sea, si avanzase de edad. Ya podemos plantearnos los elefantes. Estoy soñador, supongo. Me la juego a poner aquí dos mercados. Vamos a jugárnosla así por probar. No pierdo nada. Voy a necesitar a alguien que me haga casas. Vale, ya casi tenemos todas. Aquí mientras no vengan con catapultas, movidas así. Eso está marcando bastante las torres, tío. No me quejo. Y en edad 4 aún podríamos subirlas más. Y no lo veo tan loco. Subir edad 4. Ay, mientras sigan en este plan los ataques, bien. Como se recrudezcan, ahí es donde la tenemos. Dime que no os habéis atascado.
Vale, estos que están sacando piedra. No pasa nada. No sé si nos queda algo más de piedra. Voy a sacar esta de oro de aquí, que nos vendrá bien. Esto habrá que repararlo. Vale, eso es que se me van aquí a reparar. Si me deja clicar aquí. Venga, matad, por favor. Bueno, eso está muy a tope de gente, pero es lo que hay. Yo qué sé, estamos aguantando. Vale, ¿cómo lejos estamos de edad 4? Madera y piedra. Lo sé, a sacar fortalezas. Vale, vosotros está claro, a sacar madera. Un poco más de madera, por favor. Usted ha sacado más madera y más piedra. Lo que puedo hacer es empezar a aumentar como el suministro de caravanas. Vale, y con estos, pues no sé qué hacer. Sacar más madera. Podemos talar la isla. Bueno, habría que, de hecho, pillar más madera y empezar a hacer fortalezas para sacar elefantes. Mierda. Espero que mueran a tiempo. Estamos un poco contrarreloj en ese aspecto. Esa es la putada. Vale, puedo mejorar esto, ¿no? Y esto también, qué guay. Vale. Vale, aquí habría que reparar esto. Como me pete en esta puerta, estamos jodidos, ¿no? Lo siguiente. Vale, esto es muy bueno, tío. Vale, necesitamos hacer otra fortaleza. Vale, si ahora consigo acumular elefantes, vamos súper guay, tío. Vale, tú que estás picando. Vale, el tema es que nos vamos a quedar pues con muy poquito recurso, ¿no? Es que me da 15, tío. O sea, ridículo lo de las mulas estas. Es paupérrimo. Alguna más. A ver, tampoco me queda tanto espacio para elefantes, ¿eh?
No tengo oro. Ya iba a estar el problema. A ver, mi idea es ir muy sobrado de madera y de comida y venderlo. Pero bueno, que vamos a tener que ir de a pocos. Obviamente, si luego puedo comerciar con mi compañero, pues nos deshacemos de las caravanas y ya está, ¿sabes? Otra opción sería pl haber plantado un centro urbano un poco más para aquí. Que aún puedo hacerlo, ¿eh? Estos llegan aquí, se quedan quietos y cobran. Me mola. Vale, lo que podría hacer también son mejoras del armerio. Bueno, esto también habría que hacerlo. Vale, voy a vender madera, ¿no? O sea, vamos a hacer estas mejoras primero y luego vendemos la madera. Mira, mi compi se ha hecho con toda esta zona, tío, de locos. De locos, de locos. Me parece que la muralla aguanta bastante, en plan, tiene 23k de vida, tío. Esto no sé si es lo más inteligente, que salgan aquí a pelear. Supongo que mi parte de la isla será un poco en plan espejo. En plan, será similar a la parte de la derecha. Vale, aquí quiero hacer esto, tío. No sé, aquí me da un poco igual, ¿no? Las flechas de púas, como que lo veo guay. Lo veo útil. Estas dos mejoras ya me dan más igual. Al meteros adentro, mongolines. Que sois mongolos, tío. Vale, pues ahora venderemos toda la madera. Es que me dan 19, tío, me da ridículo. Vale, estos son todos los elefantes que puedo sacar. Voy a intentar hacer alguna mejora de estas. Y cuando salgan los elefantes, pues hacemos una ofensiva ya que podemos rascar con ellos. Si nos hiciéramos con una zona más amplia, pues cambiamos los mercados y ahí ya podemos empezar a jugar más tranquilamente y hacer cosis. A deforestar la isla. Es que, o sea, igual nos ha dado la sensación de que nos han salido muchas tropas enemigas, pero os juro que ha sido exagerado, ¿vale? En plan, los ataques que me han empezado a hacer. En plan, flipas, tío. Y a rezar por tener un poco de suerte aquí, ¿vale? En plan, que se dé medio bien. ¿Dónde están los elefantes? Bueno, no quiero que peleen. Eso es. Cada uno a su rollo. Uf, esto sí que no. Esto sí que me parece muy peligroso. Vale, petamos la torre esta. Y avanzamos. Dios, lo que viene. Vale. Vale. No, hay que seguir avanzando, hay que seguir avanzando. Joder. No hemos conseguido mucha cosa. Bueno, poco a poco, tío.
A ver, vamos a vender más madera. La que les cae, a los que asoman aquí. Ah, normal, que se juegan. Comida puedo vender también, si hace falta. El tema es ese, tío, que no voy a poder llevar una gran cantidad de elefantes. Voy a vender comida ahora. Me va a faltar piedra. Y esto molaría meterlo también. Pero bueno, vamos a ahorrar un poco ahora. A ver, en realidad debería poner a la gente a hacer comida. En verdad, ahora que hemos deforestado la isla. Aunque queda toda esta sección. Ahí vamos con estos y ya está. La que les cae, ¿eh? Bueno, que se jodan. No sé hacer que bien comida, tío. Creo que mejor que deforesten todo esto, así tenemos algo más de espacio. A ver, 20 elefantes. Yo creo ni tan mal. Mierda, todo. Mierda, 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 mierda. Mierda, mierda, mierda. No. A ver, mataza a este y avanzando. Tío, es una mierda que me dan con catapultas. Me cago en la madre que los parió. Nah, es que hay que avanzar, es que hay que avanzar. Es que si no, no vamos a acabar esta puta misión en la vida. Ahora vamos a por esto y seguimos avanzando. A ver, mira. Es un establo aquí. Hay que encontrar el taller de maquinaria, tío. Que la putada es eso, ¿eh? Hay que encontrar el fucking taller de maquinaria. Paliza me han dado. ¡No! Vamos a perder esto, tío.
Vale, hemos reconstruido esto. Tío, putas catapultas de mierda. Tío, es que si no trajeran ca catapultas. Es que es GG esto, macho. A ver, corred. Catapultas, catapultas. Si se hubiera destruido la el puto taller, pues ya estaba. Me estoy quedando sin recursos, macho. Vale, mira, si aquí me ayuda este tío. Es que el problema es esto, es que le va a fallar las tropas a él también. ¿Qué es esto? Ah, que ya me están jodiendo aquí. Es que si hubiera conseguido reventar. Solo que no me trajeran. Vale. Eso tampoco me está aportando nada, supongo. ¿Cómo aguantan tanto las catapultas suyas, tío? Necesito hacer un mercado. Nada. Voy a intentar hacer una serie con estas. Con estos elefantes a matar las catas. Me va a quedar mazo de pasta el colega, pero. Es que es eso, solo con que. Vayamos destruyendo las catas, tío. Ahora, si me da dinero de locos, ¿sabes? Ahora, yo mataría esto y me volvería. Guau, wow, un ariete ahora. Yo no tenía aquí, en plan,
gente, tío. Voy a mandarle. No, es que le petan aquí también. A que él tiene que estar estresado también, si es que es normal. Si es que, ¿qué es esto, tío? Ahora voy a intentar una ofensiva con estos 11. A ver, tiene que estar rollo por aquí. Su puto esto de artillería. Sea más hardcore, chavales. Joder. ¿Qué es esto, tío? Me van a llegar 5. Pues aquí no está el puto taller, tío. Qué mala pinta tiene esto. Él tiene por ahí algún puerto. Sí, realmente. Si tiene oro. Puedo intentar hacer algo. Vale, me ha pasado oro. Vale, si consigue hacer una ofensiva tocha de elefantes, tío. Ahora deberían llegar menos tropas de ellos. O sea, me he cargado bastantes cosas. Pero claro. ¿Cuántos llevo? 18. Se puede ir con todos estos. A ver, si él sigue generando dinero, tío, y me lo puede pasar, vamos de locos. Ahora estamos como más tranquila la cosa. Ahora, bueno, así luego vamos a tener que sacar barcos y tal. Pero bueno, si ya consigo tener un buen suministro de oro, tío, que no nos jodan. Venga, 26 elefantes, vamos allá. Se va a mandar aquí directamente, tío. Me importa todo una mierda. Aquí. Aquí, que destruyan todo esto. Lo siento por estar más callado en esta, tíos, pero es que está como súper tenso.
A ver si me deja pasar. Vale, que vaya el primero, si no. Vale, ¿qué os iba a decir? Él ha hecho puerto. No, que yo veo. Igual aquí. No. Aquí tiene. Vale, vamos allá. Me voy a quedar aquí acumulado, Dios. Claro, si los aritos los volamos, tío. Pero... Vale, parece que va avanzando. Venga, vamos. Ignoramos esto. Vamos aquí directos a reventarle estas cosas. Oh, mira, aquí tiene el taller. Joder, me lo habréis dicho 20 veces seguramente, tío. No lo habré visto. Vale, lo está reventando, él está bien. Vale, aquí ya le vamos a dar el golpe final, al menos en esta zona, tío. Y estamos muchísimo más tranquilos. Y si puedo poner aquí mercados, tío. Y empezar a sacar oro, pues ya. Hecho las mejoras. Bueno, voy a hacer eso, que en verdad da un poco igual. Vale, ahí tienen barcos. Vale, tiene pinta de que eso es un mirror, ¿no? En plan que es igual por este lado. Madre de Dios, esta misión, tío. Vale, voy a traerme un equipillo. Vale. Realmente estos no van a ser útiles ya. Vale. Nada, estoy diciendo al tío que se lo ha marcado con el oro y eso. Es que como que había una base enemiga aquí que se ha reventado y tal, pero como que no han hecho mucho, ¿no? En plan, el... Me están atacando a full y él no. Bueno, no pasa nada, eh. Tachachi. Vale, pues lo que vamos a hacer va a ser petar esto en mercados. Claro, igual madera me va a faltar ahora, pero bueno, la madera se puede comprar. Vamos a petar esto en mercados y vamos a sacar caravanas. Vale, pues nada, ahora tenemos que hacer barcos y dominar los mares. Vale, tengo yo un puerto, porque podríamos ir haciendo mejoras. Bueno, de todos modos tengo que sacar el oro primero. Vamos a ir metiendo aquí hasta donde tiene que llegar, ¿sabes? Bueno, vamos a pensar que con eso se está bien. Vale, haremos. Voy a petar esto de puertos, ¿vale? Porque
Qué tranquilidad ahora, tío. Madre de Dios. Vale, no, 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 no. Uf, casi me las cargo antes de tiempo. Hacer puerto, saque a saco, tío. Ya me los cargo y ya está. Luego nos cargaremos caravanas o aldeanos y luego. En plan, es lo de menos. Ahí está mejor en realidad. Como que no hace mucha falta. Vale, tirarme catapulta. Vale, voy a usar de brulotes primero. Vale, y fortalezas. Vale, similar a lo que hicimos en la misión anterior. Igual aquí me revientan. De hecho, sí. Vale, puedo plantar aquí una torre, tío. Esta torre tendría que ser como muy god, ¿no? No. O sea, igual sí, pero no va a tener alcance aquí, quizás. Ah, pues sí que llego. Oye, pues se lo bajo. Oye, se lo baja, pues ni tan mal, tío. ¿Puedo plantar una aquí? Aquí el tema es que sea una vuelta a las caravanas que flipas, pero bueno, ya irán volviendo, ¿no? Ahí no pueden pasar. No, mira, ni tan mal, tío. Vale, parece que hay una mega zona aquí. Vale, se está haciendo él. Qué guay. A ver, supongo que en tiempo no lo hacemos, ¿vale? Por lo que sea. Ah, me va a faltar madera ahora. Vale, yo creo que con tres catapultas vamos, guay. ¿Cuál termina antes esto? Madre lo que hay aquí, ¿no? A tomar por culo. Vale, pues nada, unos brulotes. A que este llega aquí ya. Ay. Vale, si lo hundimos rápido. No tiene pinta. Vale, se aguantan y salen los brulotes. Va, bien, bien, bien. Vale, hemos pasado un poco el susto. Queda gente aquí talando, tío. Qué grandes. Vale, me molaría hacer alguno de los pesados, tío. De esos de catapultas, para reventar la fortaleza, digo.
Hostia. Nada, tío. Es que no te dejan en paz, ¿eh? Esto no me puede atacar, ¿no? Es que igual lo matamos, tío. Vale, pues mío. ¿Y ahí qué está pasando? Aquí ha reventado bastante él, a lo tonto. Nada, tío, es que no me paran de atacar. Un poco estresante. Hostia, lo que ya he acumulado, no sé lo habéis visto. Bueno. Bueno, chill esta misión, ¿no, chavales? Voy a guardar los elefantes porque les podemos dar uso más tarde. Pero vamos, que tiene pinta de que está la IA teniendo el mar bastante, bastante controlado. Claro, hay que plantar torres, ya lo hace bien él. Uf. ¿Cómo están algunas zonas, tío? Vale, este trireme que vaya pegando aquí, ¿o qué? No puede pasar. Vamos a sacar este y rompemos el muelle y ya está. Pues esos no pueden pasar, estos de aquí ni de coña, ¿no? Joder, es que encima es como mala zona para que salgan los barcos. A ver si aquí se da mejor. Vamos a ver si reventamos esta fortaleza ya. Ah, es que esto es como una patrulla. Ande. Ah, están jodidillos. Vale, igual solo está esta isla aquí en medio gigante y ya está, tío. A ver si conseguimos petar esas cosas. Pues no sé cómo ha desembarcado, ¿eh? Con la cantidad de gente que hay. Vale, pues estos dos los vamos a mandar. ¿Esta fortaleza de aquí o qué? Bueno, entiendo que aquí va a haber uno. A ver, me voy a tener que jugar. Aquí no hay una, ¿no? No, aquí no sé qué hay. Vale, pues venga, una menos. El problema es, va a ser un poco iluminar el camino. Venga, una menos, let's go. Vale, pues nada, voy a explorar con estos, tío, aunque me los hundan, pues mira. Joder, meten aquí el puto tesoro. Trollensius. A ver qué hay aquí arriba.
Okay. Vale, encuentro otra fortaleza. Yo haría una de bruletes a muerte. Intentar pillar un poco eso, el dominio marítimo. Alguna de bruletes a muerte, dos puntos. Al igual me puedo cargar unos elefantes temporalmente. Todo esto es mío. Mira qué bien. Mira qué bien nos va a venir. Vamos a mandarlo directamente a por estos. Por esta fortaleza. O sea, hay dos patrullas, yo creo. Dos patrullas grandes. Vale, si ganamos esta batalla. Ah, está bien porque nos podemos quitar estos de aquí ya. Y aquí nos ayuda un poco la torre. Quizás que nos anota un montón, ¿eh? Vale, parece que la isla del centro está dominada, tío. Vale, pues hemos baiteado aquí a las dos patrullas. Más o menos. Vale, vamos a echar una ayuda con estos. Bueno, van a toda leche los brulotes, como se nota. Tenía que haber hecho focus, supongo. Bueno, está bien igualmente. Esos barcos valen mucho más que los míos. Vale, ¿qué podríais hacer vosotros? Voy a darles un orden. Vale. Esto está hasta el culo, chaval. Hemos ganado aquí al final. Bueno. No hemos ganado, pero bueno, le hemos cogido bastante, ¿no? Vale, a ver. Voy a darle sí. Y a los burlotes pequeñitos los voy a controlar más a mano. Esto es otra patrol. Bueno, para que sorpresa nadie, no completamos la misión en tiempo. Hostia, lo que hay aquí, ¿eh? Matan a una, quizá. Sí. Bueno, pues mira. No sé si habrá como otra base arriba, tío. Es posible. Es posible que haya otra base arriba. Durilla esta misión, tío, ¿eh? De momento, si no la más hardcore de las que más. Ojalá estos barcos me aguantasen, tío. Ahora me han descubierto. Bueno, justo lo digo.
No es la patrulla, en plan, había dos creo y ahora solo que debería quedar uno. ¿Qué es esto? Ah, son puestos de vigilancia que tienen ellos. La sorpresa de dos puntos nadie. Vale. A los bombos los catapultas me los han hundido. Vale, con estos vamos a intentar explorar también un poco. Rollo. Vamos para aquí. No sea que haya como otra islita aquí. Que me la vendría a sentir. Bueno, es que así sabremos si van a sacar más barcos o no. Vale. Que me las hundan, me da igual, pero aquí hay una isla. Hostia. Vale, voy a intentar recorrer un poco la costa con estos. Vale, en esta esquina tienen terreno. Otro tesoro. Dejar que se hagan más barcos mientras. A ver, tres de estos. O cuatro. Y luego tres todos los que podamos. Vale. Esa esquina va a ser durilla, ¿eh? Y aquí tiene pinta de que va a haber otra, ¿no? Está guapo el mapa, ¿eh? O sea, me mola, tío. Sí, pues un poco lo mismo. O esta es más vulnerable. A ver, el tema sería reventar los puertos y los barcos que tienen, ¿no? A ver, si voy full brulotes, yo creo que lo hacemos. He comprado piedra, no sé por qué, soy imbécil. La podría vender, pero bueno. Tío, pues la cantidad de caravanas que creo que hice, tío, como que no, no es suficiente. Voy a sacar más. Luego no vas a vender comida. Una quiero para no. Vale. Vayamos allá. Vale, él parece que se va a centrar en el norte, ¿eh? Yo voy a ir a esta zona. A esto está muy petado, ¿eh? Pero bueno, es lo que más cerca me quedo. A ver, la idea es que los brutes se entretengan y con los catapultas ir destruyéndome todos, ¿sabéis? O sea, los puertos. Que al menos ya los vemos. Vale, puerto 1, puerto 2. Esto, 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 esto y esto. Así reventásemos todo esto. Bueno, ni de coña, ¿no? Bueno, pero otra ofensiva más. ¿Eh? Ay, no hemos reventado este puerto.
Ah, están aquí atascados, madre de Dios. Lo persiguen. Decía yo que me faltaba gente, ¿no? Tú, pero aquí hay mucha peña, tío. A ver, si les vas dando órdenes manualmente, son bastante efectivos, tío. A ver, yo qué sé, les hemos sacado de base. Están ahí bugueados. Entonces estos pueden ser de maniobra de distracción. Y estos los mandamos aquí un poco sneaky, pero no. Aquí, 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 aquí. Joder, qué huevo de destruir. Ni me han hecho ni puto caso. No, pero claro, aquí me van a ver, mierda. Que va. No sé, tío, que van esto. No me hacen ni puto caso, tío. No, ya me han pillado. Y este igual. Ay, Dios. Poco me gustan las misiones navales a veces, tío. Es que es imposible. Creo que hace como que va patrullando, ¿no? Hostia, este me está jodiendo. A ver, me va a mandar primero los brulotes. Esto los llevamos por detrás y ya está. Mi ataque fue muy guay, tío. Pero es que depende mucha cantidad de gente. I have a la safe land side. Ok. Nada, pues que haga lo que quiera, la verdad. Esperamos a que salgan estos. Aquí tengo acumulados. No. Vale, pues venga, vamos allá. Es que siento que lo prioritario es reventar esto, tío. O sea, ir de abajo arriba, ¿no? ¿Vale?
Es que revientan, tío. Como consigan pegar. Bueno, se acabaron aquí los brulotes, pero bueno. Bueno, ya me están hundiendo. Pero bueno, tío, yo qué sé. Y la fortaleza está a la mitad. Podemos sacar más de estas, en verdad, tío. Un poco pasado. Hay un poco más de frecuencia, ¿no? Tampoco sé si en verdad el brulote es el que más aguanta, tío. Lo hago un poco por inercia. Pero bueno. ¿Qué nos va a faltar? Nada, solo destruir fortalezas, ¿no? Vale, una más. Supongo que la última va a estar en el interior. O sea que algún barco de transporte tendré que llevar. Pero bueno, vamos por partes. Voy a sacar algún elefantillo más, etcétera. Jo, qué locura son los campeones. De todos modos, aquí ya no tienen tantas tropas, tío. Ya más la flota, que tienen muchísimo. La tienen aquí. Tienen mucha, mucha, mucha flota, tío. Barcos grandes me he sacado, ¿no? Ahora hacemos. ¿Hay alguna más en medio del mar o qué? Ah, hay una más aquí. Esto es para mí lo guay, tío. Todo el rato está entrando oro. Vale, cuando salgan ya los de catapulta, vamos allá. Sé que al pobre hombre le quedan un montón de barcos. Ahora le ayudaré, ¿vale? En cuanto acabe con Milao. O sea, cuando acabe de limpiar, navalmente Milao. Me explico, ya que no estamos centrando en esto. Vale, vamos allá, ok. Esperamos sacar algunos brulotes más. A 20 brulotes debería ir bien la cosa. Vamos a ponerlos por aquí. Y los de catapulta detrás. Y luego a ver, obviamente, todo lo que podamos destruir desde el mar. Sin necesidad de mojarnos. O de secarnos más. No te puedo creer. No te puedo creer, tío. Bueno, paciencia no es de Dios, chicos. Tío, ¿pero dónde salen? O sea, no me jodas, tío. Igual lo que rentaría es intentar colar un destacamento de 16 elefantes del carrer, ¿eh? Es que fíjate.
¿Cuántos me faltan? Tengo para sacar. O sea, tengo 8. Con estos son 5. Pues 3 más. A es jugársela, ¿no? Pero coño, ¿y si sale bien? No creo que salga bien, ¿no? Vale. A ver, aquí tenemos ya los triremes catapulta. Al tenía que sacar un barco de transporte. Igual tengo alguno por ahí, pero bueno. Y vosotros tres a seguir sacando brulotes. Ahora voy a intentarlo, tío. Si saco a 16 elefantes, se hacen la isla entera. Pero hay que confiar, rollo, ir aquí pegados, que pueda desembarcar aquí o algo. Pero no creo, ¿sabes? Es que he ido muy confiado, tío. Tendría que ir como más pegado, yo creo, a la pared, en general. Vale. Si este se tiene que esperar a que lleguen los elefantes, así que bueno, estamos bien. Bueno, ahí van, ¿eh? Vale, venga. Vamos para allá. A ver, vosotros hacer bulto aquí en medio. Los de catapulta detrás. Con la única misión de petar esto, 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 esto y esto. No es tanto. Vale. ¿Y los elefantes dónde están? 16 clavados. No tiene sentido que poder meter 16 elefantes en un barco, pero bueno, no me voy a quejar. Ahí vosotros de aquí a hacer el poco tiempo que puedan. Oye, pues igual cuela, ¿eh? Si no hay de repente 800 barcos aquí, que no me parece una locura. Pues ha colado, tío. Yo qué sé. De las cosas nos quejaremos, pero de esto. Voy a dividir un poco. Vale, tiene bastante buena pinta esto. Vale, puertos fuera, tío. Qué nice. Tropas aquí no tienen, tío. Si es que lo guay es eso. Vale, pues esta isla la vamos a pasar entonces. Ahora van a quedar barcos en el mar, pero no me jodas. Me voy a querer dar como alguna fortaleza por aquí. En plan, aquí. Debería quedar como una fortaleza, ¿no? ¿Dónde están? ¿Están todas aquí arriba? No creo, ¿no? ¿Algún rincón del mar nos faltará de ver? ¿Qué hacen aquí, en la academia? Pues nada, era clave hacer el desembarco nuclear. A ver. Joder, me gustaría traer aquí a algún aldeano.
Bueno, debería haber mucho menos barco. Pero entonces, que quedan tres fortalezas en la de arriba. No puede ser, ¿no? Espera que hubiera como alguna fortaleza interior. Ah, bueno, aquí nos falta una de petar, claro. Ahí están molestando, pero bueno. Nada, tío. Aquí más barcos ya no deberían salir. 100%. Vale. Pues, a ver, una arriba. Es que me falta como una, ¿no? Porque aquí yo intuyo que va a haber una más. Aquí. Hay dos aquí. Vale. Vale, pues entonces ya está. Pues se me están matando los elefantes. Vale, pero la isla está súper, súper limpia, vamos. Mata a los elefantes un poco por deporte, la verdad. Igual que voy a mandar estos directamente aquí por deporte, a ver si puedo. A ver, teóricamente. Ah, no, digo, co igual cuando estoy en las fortalezas, vale, pero yo creo que no. ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, a ver si cuela, tío, yo qué sé. En plan, esa fortaleza creo que estaba tocada. Pff, igual no mucho. Y otro desembarco nuclear allá arriba, igual va a ser complicado. Aquí ya está muerta esto. Entonces, ¿cuál falta? Me acabo de quedar bastante loco. Entonces no entiendo. Bueno, voy a mandarlos así a ver si cuela y ya está. Nah, no cuela ni de puta coña, chaval. Igual sea mejor trirremes. Quizá. No sé. A ver, tengo una puta legión aquí de. Lo va a coger los tesoros. Ey, ¿esta? No lo había visto. Va, vale, vamos a esperar por aquí. Que llegan las catapultas. Vale, atrás. Va, esta deberíamos petarla. Yo creo que sin problema. Y lo vamos para el norte. Y hacemos lo que buenamente podamos. Vale, esto va a estar ahí un ratillo. A ser que me descubran. ¿Qué hace aquí? Más muelles. Bueno, tiene sentido. Hace un desembarco. Vale, pues voy a ayudarle.
Ya mandaré detrás a las catapultas. Y así le hago un poco el hueco, ¿sabéis? Vale, una menos. Vale, voy a mandarlos aquí. La clave son esto. Mira, era desembarcado. Vale, igual conseguimos tirar las dos fortalezas. Vale, esta va a caer seguro. Yo creo que esa de ahí también. Vale, pues sí, ahora voy limpiando con las catapultas. Es que creo que va a haber como más torres y tal por ahí. Igual salta ya lo de enemigos derrotados. Pero no sé si vamos a coger los cofres. ¿Pescado? Vale. Nada, hay que derrotarles, ¿no? Bueno. Vale, sigamos aquí y aquí. Que aunque sea alguno menos debería salir, ¿sabéis? Vale, y aquí ahora. Igual debería alejarlos un poco. ¿Qué tal le va a él? Bueno, no sé si ha conseguido. Ah, está por ahí destruyendo. Muy bien. Vale, igual le digo de ir a pillar cofres mientras tanto. La torre esta. Es que me voy a llegar hasta el puerto. Pero creo que no va a ser posible. No. No. Eso hay que petarlo desde dentro. Igual se hunde rápido. Un par de tiros. No. Bueno, se ha quedado tocadillo. Ha muerto, eh. Bueno, nada, se hace un ataque más. Se hace un ataque más. Bueno, a ver, si ahora meto 25.000 elefantes en barcos y de repente me los hunden, pues bueno, no me va a hacer mucha ilusión. Nunca sé cuál es la estrategia buena para estas misiones, tío. Siempre acaban costando un montón de tiempo. Si viene alguno de. Claro, pero es que digo, los arqueros van a ir lentísimos, ¿no? Voy a ir mandando estos regimientos. Entre que lleguen y no los arqueros, nos decidimos.
Ah, que se van pegando. No sé ni si he terminado las mejoras. Oye, ¿y los elefantes? Bueno, es que van más lentos que el caballo, el malo, ¿no? A ver, deberíamos ganar aquí. Vale, ir mandando este allá arriba. Ah, hemos podido, ¿no? Sí, más o menos. También me ha ayudado aquí este barco, quieras que no. Se habrá notado. Sí, porque se me han muerto tres elefantes por lo menos. Creo que igual se muere alguno más. Vale, con este ataque ya se lo hace 100%. Es que haya que matar a todos los barcos que queden en el mapa. Que entonces ya vamos a llorar. Porque tampoco sé dónde está. Bueno, aquí hay alguno, ¿no? Puedo mandar alguno. El cofre, sí, ¿no? Vale. No, no se rinden. Vale, uno menos. Y bastantes, tío. Estos me los borran. Pegarle a este que si no. No. Ole, GG. Uf, voy a pillar esto. Dios santo, lo que ha costado, madre mía. Hora y media o algo así. Oh, vaya puta mierda, tío. Lo del oro. Me ha jodido muchísimo, ¿eh? Pero bueno, está guapo también. Aguantar y tal al principio. Un rato estaba bien. Un rato estaba bien. En fin. Vale. Esta no la he cogido. Nah, vale, da igual. Visitando Termes, no puedo enseñar nada a nadie, solo puedo hacerles pensar. Vale, pues 60 puntos del imperio, 4.000 monedas, 5 cofres. Vale, agregar al pavo este, que nos se va a pirar ya. Yo también, la verdad, estoy todo reventado. Dale. Vale, vamos a abrir los cofres. Y ya creo que lo dejamos por hoy. Bueno, por hoy. No sé qué día estaréis viendo esto.
Bueno. A ver. Bastante mierda, ¿no? Pero bueno, algún día caeré un legendario. Yo lo sé. Tú lo sabes, todo el mundo lo sabe. A ver. Pues nada, chicos, no sé si es de las más difíciles del pack, una de las más chungas, pero bueno, ya llevamos la mitad. Vale, nos quedan otras tres. Y bueno, poco a poco, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.